Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en Forza Horizon 5 Primavera, serie 34. Se nos acaba la serie, se nos acaba todo. Y qué bien, esta toma de cámara, ¿no? Uy, madre mía, qué mareo me está entrando. Uy. Vamos a ver. Hemos hecho la acrobacia de PR, que era una zona de derrape. Se me ha dado fatal con este coche. Mercedes-Benz 190E Evolution. Y ahora tenemos que hacer campeonato de la temporada, pisando el acelerador. Nos dan un AMG Hammer Coupé, qué nombre. Y ya veis que son de obstáculos y esas cosas. Con saltos, con nieve, con lo que sea, con bache. Y quiero hacerla con el mismo coche que la acrobacia. Con la acrobacia se me ha dado fatal derrapar, pero también es que eso es un modo derrapando. Vamos a ver aquí, si no tengo que cambiar de coche. No me gustaría, porque me gusta hacerlo con el que hago la acrobacia, como nos da la posibilidad de que usemos el mismo, de momento. Pues quisiera hacerlo con este mismo. Aunque en la acrobacia no se ha dado bien. Todavía me duele. Qué mal el derrape. Uf. A ver cómo se comporta. Bueno, aquí hielo y allí lo que sea. Bien. Es que otras posibilidades que tengo que usar, hombre, ya son buenos, pero no sé yo también si para eso la sierra podría ser. A ver qué tal será, ¿eh? Si vemos que no puedo con eso, vamos a cambiar de cosas hasta que podamos. Uno que más o menos se dé bien. Tampoco voy a estar haciendo el tonto y me gustaría mostraros con el que se puede hacer el campeonato. Si se puede con este, pues con este, ¿eh? Porque la acrobacia se ha hecho. Yo no sé derrapar y he hecho 30.000 puntos más, o casi 40.000 de lo que piden. Pero vamos, que es muy mal. Así que ya, para que veáis que es muy fácil. Esto ya veremos, ¿eh? Ahí tenemos sierra, que yo debería de haber usado. Pero bueno, vamos a ver. Si no, ataques de peligro y esas cosas, porque no salimos el último. Cuando es normal de carrera, de Road Racing, salimos lo último. Pero cuando hay salto, cosas raras, o salimos fuera del mapa de esto, fuera de... ¡Quita! Es que no sé qué hacer, si pasar por un lado o por otro, frenar. Y bueno, al final le he dado y me he chocado. Vamos al hielo, vamos a ir fuera, lo creo. Bien. Los otros están por ahí haciendo el tonto. Bueno, pues si se han quedado lejos, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Qué les pasa? Ahora es cuando aprendan apretando aquí. Vale, vale, vale. El derrape es más chulo, ¿no? Tópicos de derrape. No sé, de habilidades. Venga tú. Mira cómo vienen ahí eso. La garganta la pierdo. Me pica un poquito la garganta. Venga, vámonos. Vámonos. Que chispea. Uy, 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 uy. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal, chico? Bueno, por lo menos aquí yo creo que se está librando. No está yendo bien con este cochecito. Cuidado, otra vez. También tengo que quedarme corto. Vamos, no me he quedado corto. Todavía tenía que haberme quedado más corto en la curva. Pero no me quería cerrar demasiado. Esto también es malo, porque si salta y vuelca el coche, pierde más tiempo, ¿verdad? Y aquí ya veremos. Esto, a ver qué pasa. Vale, hinca el morro. Hinca el morro. Y aquí, bueno, ¿dónde están los otros? Vamos por la mitad y no los veo. Y vamos despacito, ¿eh? Vamos más despacito que la canción. Bueno, pues ya está. Ya veremos la siguiente. En esta ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto quién manda aquí. Y diré vosotros, ¿quién? Eso digo yo. ¿Quién? No tengo ni idea. El coche. El coche manda, porque yo... A ver, a ver, a ver. Anda al freno de mano. Vale, vamos. Otra vez salimos fuera.
a la intemperie. Estamos llegando aquí a la meta y no olía ninguna. Eso no es bueno, ¿eh? Que yo no olía ninguna es preocupante. Pero estamos aquí. Bueno, estoy yo porque el otro no sé dónde está. Ay. Bueno, pues vámonos. La primera ya la tenemos. A ver cuáles son las otras. Esta aquí, por ejemplo. Podemos hacer una cualquiera, pero vamos, pues esa. Claro, podemos hacer lo que quiera. Estamos haciendo una cualquiera. Uy, 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 uy. Qué peligro tiene esto. Aquí se van a pegar un par de saltos, creo yo. Bueno, en la otra también hemos pegado saltos, pero estos son peores. O en la siguiente. En el hielo se ha comportado. Más o menos. Bueno, me da tiempo de echar un traguito de agua, ¿verdad? Qué vida esta. Sprint de peligro de, en el barranco del bosque. ¿Qué salimos? Si salimos lo último... El último, vale. Pues no salimos fuera entonces del campo. O de la carretera. Bueno, entonces... Lo suyo es ponerse cuanto antes los primeritos. Quitarnos en medio unos cuantos que no nos estorben. Puede ser muy... larga la carrera o muy corta. Vale, qué bien, tío. Que voy cuarto. Uf, no. No, 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 pues voy a chocar con todo. Vale, quita tú. Aquí bache eso. Son baches. Bien. Este coche corre mucho, comparado con esto. O sea que podemos hacer aquí sin miedo. La loca academia. La loca academia de policía. Podemos hacer aquí. Y aquí también. Cuidado, 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 cuidado. Es igual, no veo. No me voy, tan fácil. Bueno, tampoco, hay que correr más que yo, Cuidado, que se meten, se me cuelan, Se me cuelan. ¿Dónde está? Yo tengo detrás. Quieto, quieto. Esa confianza, que lo tengo detrás. El BMW, ¿no? Ya no. ¿Qué aceleración tiene mi coche, no? Tiene una aceleración... bastante considerable. Sí, a ver. Aquí un saltito, suponemos. Esta es corta. No, no hay salto, va muy, muy despacio además. Yo creo que si un coche que vaya más rápido salta. No lo sé. Mi duda es ahora, como vamos ganando estas dos y creo que la ganaremos, pruebo otro coche de los que tengo aquí guardados para cambiar un poco, pues ya sabemos que este en la salida ya lo dejamos a los demás por ahí perdido y se defiende bastante bien. No sé si pillarla un poco. No, pero yo dejo el túnel de este nada más, que con este sobra. Ya veré, cuando lleguemos miramos un poco los coches que tengo disponibles. Y uno que me guste un poquito. Bueno, con el Sierra. Voy a usar el Sierra. Decidido. Pero si darse, no, el Sierra sé que va muy bien. Bueno, va muy bien. Por lo menos en el mapa normal. Que aquí como hay salto ahí de todo. No sé qué hacer, chico. ¿Qué hago? No sé qué nos espera. No sé qué nos espera, eso es lo malo.
Y lo bueno. Oye, ¿no está aquí para darle yo candela a esto? Madre mía, yo esperando ahí que saliera el cartel. A ver, un coche muy loco, muy loco, muy loco. Pero loco, loco este, pero qué coche lo... Vamos a probar y vamos a dejar, porque este es que se revuelve y no... Se revuelve contra el amo. Vamos a ver, vamos a hacer un... Un invento. Este yo que sé, no vale para nada, creo. Yo le corro, tiene mucha aceleración, pero las curvas y todo muy mal. Ya veremos. Si nada que ver que me hace alguna, o si se me retuerce o algo, se me revuelve, cambiamos enseguida a otro, ¿eh? Pero por probar. Es que es muy aburrido esto, ¿verdad? Esto creo que lo tenía yo para D-Racing. Es lo que lo usaba una vez. Que no iba bien. También es verdad. Pero corría mucho, creo. Me parece que corría mucho. O por lo menos la salida. A ver, no sé. Ya no, creo que hace mucho que no lo uso. A ver. No veo. Qué mal se ve con esto así. Salgo, pero está obvio. Aquí vamos a salir encima del campo. ¿Qué puede salir mal? Chicos, un coche que no controlo, descontrolado, y yo también, y no corre encima. Bueno, que cómo se va. La había liado, chicos, la ha liado. Vamos, no lo voy a liar, es que la ha liado. Encima yo estoy igual. Uy, pues el quinto. Poco me parece. A ver ahora. No me des. Que tú eres hermano. Ahora, corre para allá. Cuarto. Aquí. Es que no veía. No, se me ha ido. Se vuelve rebobinado, chicos. Intuyo rebobinado, pero ya, Vale, venga. Uf. Encima, en la peor carrera, voy a usar el peor coche, chicos. Un coche que no vale para nada, la verdad. Con mi tuneo. Pues, este tuneo. Y en el peor sitio del mundo, he de usarlo. No me olvidé. No me he olido que era este. Esta carrera. Este recorrido, por ejemplo. Aquí se ha girado bien, eso sí, ¿verdad? Pero luego, los botes y eso, cuando pega salto, se me va mucho. ¡Tú! ¡Quita! ¡Que se va el otro! Me ha hecho ahí la vida imposible. Maldito roedor. Me ha frenado, ¿eh? ¿Cómo ha frenado? Voy a denunciar. Me voy para atrás. Venga. Sal de ahí, hombre. Chico, me oficio aquí. Tú, quita. Ya te he cogido la delantera. La delantera ya la tengo, creo. La trasera no la tengo. Voy a quedar segundo, con mucho. Muy optimista. Esto me corre. Segundo como demasiado. No, Dani, segundo y nada. Madre mía, esto no vale, chicos, mira, pero si apunta, se queda ahí, no vale. Nada, y esperaos que me quedo el último. Esto no vale. Tengo que ganar, que si no... Madre mía, pero si apunta muy mala, ¡Eh, tú! ¡Pero tío! Si no me frena, ¿sabes? Me va a ganar. A ver... Tercero, no vale, este coche no vale. No tiene... Está mal tuneado y todo. No vale para estas cosas. Ahora, lo que podemos hacer... Es que si reinicio... No me deja elegir coche, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, igual, si hemos ganado. ¿Para qué vamos a hacer más... una coma? No lo sé. Uy. A ver, ¿tenemos 6 puntos menos? Sí. A ver, 6. Uf, creo que sí. A ver. Sí, vale. Ya está. El experimento no ha valido. No ha valido, este coche no vale. Pero vamos, no hemos mantenido un poquito ahí. Que parecía que íbamos a quedar segundo, como poco. O con mucho. Pero por lo demás, nada. Pues ya está. Aquí hemos hecho el apaño. Todo el mundo tiene derecho a ganar, ¿verdad?
Tenía algunos momentos que el coche no iba mal, algunas curvas y eso, pero es que no, luego veis la velocidad punta, no, se quedaba en 240 y no pasaba de ahí. Ahí es donde la ha matado más todavía. La cuesta abajo y eso es que no me han pasado, pero tranquilamente, ¿eh? Como le ha dado la gana, me han pasado. Qué apaño. En fin, que muchas gracias por verme. El tuneo del Mercedes lo tenéis en la descripción del vídeo, que está encima de los comentarios, ¿vale? El del Volvo no lo dejo porque, madre mía, eso no vale. Para cosas que no sean de velocidad más retorcida, a lo mejor sí. Que tampoco es que no gire tampoco mucho que digamos, ¿eh? Pero en algunos sitios sí. En fin, qué bien me explico. Muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.